Alejandro Velázquez, saludos Roberto, adivinas, o más bien usted sabe que vamos a celebrar el 1 de diciembre de 2020. Ah, me imagino que es la nota que publicamos el día de hoy. ¿La podemos ver? El tema es este, el pasado mes de enero, ya se nos olvidó, ¿verdad? El pasado mes de enero, el presidente López Obrador, en el marco del lanzamiento del INSABI, del Instituto Nacional para el Bienestar, que arrancó operaciones este año, que lo hizo además ahí a trompicones, muy, muy difícil, eliminando el Seguro Popular antes de que hiciera crisis el COVID-19, la pandemia. El presidente López Obrador, a mediados de enero, en una posición de decir, a ver, tranquilos, dejen medios de comunicación de cuestionar tanto al gobierno. El 1 de diciembre de este año dijo, el sistema de salud de México será ejemplar. Creo que está ahí. Vamos a escuchar. A ver, ¿les parece mejor? Y creo que eso va a responder lo que nos están aquí planteando. Escuchamos al presidente López Obrador. 16 de enero de este año, conferencia de prensa mañanera. Fue martes. El presidente López Obrador haciendo un compromiso para el próximo 1 de diciembre, que está ya por llegar. Primero de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. Es un desafío, por eso estamos aquí y vamos a estar todos los martes, y aquí nos vamos a dar cuenta, aquí vamos a saber, y desde luego la gente. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente. Desde ayer en redes sociales hay una fuerte presión para el presidente López Obrador cuestionando este tema, ¿no? ¿Cómo va a llegar el gobierno a esta promesa que hizo el presidente, o a este compromiso que hizo el presidente, de que para el 1 de diciembre el sistema de salud en general en el país estaría funcionando pues como relojito, ¿no? En fin, ya lo veremos.